En menos de un mes podrían estar listas las obras en el Estadio Municipal Guillermo Vargas Roldán. Se trata de una inversión de 100 millones de colones donados en una partida por parte del Instituto Costarricense del Deporte a la Municipalidad de San Ramón y posteriormente transferido al Comité Cantonal de Deportes. Ahora, según Toribio Rojas, administrador del comité, pronto se espera tener un estadio totalmente renovado, pero seguimos pidiendo su ayuda en cuanto a la pintura. Bueno, primero que nada... <coughs> Un saludo a toda la que es afición de San Ramón y decirles que este estadio ya casi está finalizando una parte de las obras y que estamos necesitando colaboración para la pintura, que ya yo quiero por este medio solicitarles a empresas a ver si nos pueden donar pintura para terminar y dejar el estadio totalmente eh, remozado y que sea un templo para, para San Ramón en el futuro. Estas obras eh, me acaba de decir el señor Ricardo Mora, que es el contratista, que van a estar terminadas dentro de 15 o 22 días lo máximo, que ya están terminadas lo que es la obra que se contrató. Eh, y lógicamente pues que nos quedarán algunas cosas que tenemos que nosotros eh, seguirlas trabajando para para que el estadio se vea eh, como, como se merece un estadio que pues, enorgullece a San Ramón en cuanto a la gramilla que tiene eh, y que puede ser utilizado para juegos internacionales en próximos eh, eventos pero más que nada para el mejoramiento del fútbol en San Ramón, que tenemos que, que unirnos todos para tirarlo adelante y tener pronto un equipo en primera división. Pero, ¿cuáles son en específico los arreglos que se están haciendo en este complejo deportivo? Ok, sí, en las licitaciones está muy claro que era todo el techo de la gradería este, eh, todo se cambió, eh, todo el techo de la gradería este, esa. Esa es una obra. Los baños de, de la gradería este, eh, los baños eh, del costado sur, eh, que totalmente se remozaron, eh, que no había baño para incapacitados, ya están los baños para los discapacitados. Eh, todo eso va prácticamente nuevo. Los camerinos fueron totalmente, yo diría que mejorados. En un 90%, eh, porque lo único que dejamos fue el, el piso y, lógicamente, la estructura eh, de cemento, pero que está todo totalmente eh, mejorado. Todos los camerinos, los baños de la gradería oeste, sol, también están totalmente remozados. Eh, ¿Qué fue? Más eh, fue la, lo que hicimos, eh, le citamos, y 15 metros de tapia que estaba muy mala, que se nos, por alguna razón se descuidó y se estaba, eh, estaba desviada de, de la parte real, y, y entonces pues, se cambió. Esos 15 metros por una zona y 8 metros por otra zona que era un portón que no estaba en uso, que se quitó el portón y se le puso tapia. Eso es lo que entra en la licitación y por dicha, pues gracias a Dios, se ve otra cara, pero lógicamente finalizado esto nos va a costar eh, algún otro dinero eh, que yo pienso que la pintura por, por las tapias, que necesitamos pintura y la malla eh, que divide la cancha con las graderías, que queremos pintarlo, yo creo que, que nosotros del pueblo lo podemos asumir. Eh, yo tengo algunas ideas y entre de las ideas es buscar gente que nos venga a donar horitas los sábados o los domingos eh, y que podamos buscar también eh, industrias. Que nos donen pintura. Si usted desea colaborar con pintura para el estadio, comuníquese al teléfono 2445-0453, que es el número del Comité Cantonal de Deportes. El estadio, de realizarse cabalidad con las obras, podría estar listo para eventos en un mes aproximadamente.